Benvolguts germans, bisbes i preveres que ens acompanyeu, germans i germanes que seguiu a través dels mitjans de comunicació aquesta celebració. Us seguiu a través del canal 8TV, Radio Estel i el canal YouTube de la Catedral. Vull donar les gràcies per aquest servei, sobretot que ha fet aquests dies de la Setmana Santa el canal 8 Televisió, per arribar a més gent i d'una manera potser més visual. Moltíssimes gràcies per aquest servei que heu fet al poble de Déu, al poble cristià. Moltes gràcies. Continuarem celebrant aquests dies de confinament la celebració de l'Eucaristia també aquí a la catedral a les 7 de la tarda cada dia i ho podeu veure a través de YouTube i de Ràdio Estel. A tots vosaltres, germans i germanes, feliç Pasqua de Resurrecció. Celebrem amb joia la victòria de Jesús sobre la mort. Un reguer d'esperança, d'il·lusió i de pau brolla del sepulcre de Crist obert i ple de resplendor. Crist ha ressuscitat. Diem als cristians, especialment en un dia com aquest, de Pasqua de Resurrecció, Crist ha ressuscitat. Però potser avui pugui sorgir en el cor de molts una pregunta com aquesta: de debò Crist ha ressuscitat? On és i on el podem trobar? Mireu, aquestes mateixes preguntes es van fer els deixebles de Jesús als apòstols. No els cabia en el seu cap que Crist hagués ressuscitat. Però el van trobar. El Senyor els va sortir a l'encontre i el van reconèixer. A partir d'aquesta experiència es van convertir en els seus testimonis. Crist se'ls va manifestar a través de petits signes, fins al punt d'arribar a menjar amb ells, de deixar-se tocar les seves llagues impreses a les mans, als peus i al costat. És cert que ningú era present en el moment de la resurrecció de Crist, però són molts els signes que apunten a aquest esdeveniment metahistòric. Un d'aquests signes el trobem recollit en l'Evangeli que acabem de proclamar. Pere i Joan, quan entren al sepulcre, veuen aplanat el llençol d'amortallar. Però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol. I deia l'Evangeli: Joan va veure i va creure. El Nou Testament conté altres signes reveladors de la resurrecció de Jesucrist. Un preciós és el de la trobada de Maria Magdalena amb el qui semblava l'hortolà quan aquest li pregunta: «Dona, per què plores? Qui busques?» Maria li respon: «Si te l'has emportat tu, digues-me on has posat el cos i jo mateixa me l'enduré». Llavors diu Jesús per veu de l'hortolà: «Maria». Ella es gira, el reconeix i l'abraça. També és meravellós el passatge del pelegrí, el desconegut, que es fa al trobadís als dos deixebles que caminen desanimats cap a Emmaús. Llavors Crist els surt a l'encontre sense que el reconeguin, els escolta, els anima, els consola, els dona esperança i finalment el reconeixen al partir el pa. Llavors tornen a Jerusalem plens d'alegria a anunciar que Crist és viu. N'hi ha molts més signes reveladors de la resurrecció de Jesucrist.
però deixeu-me acabar avui amb un impressionant. Em refereixo a la pesca miraculosa al llac de Galilea. Després de la mort de Jesús, mentre els deixebles són a la barca pescant al llac de Galilea, se'ls apropa un desconegut que des de la riba els diu: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix». Així ho fan i la xarxa s'omple de peixos. I és llavors quan Joan el reconeix i diu: «És el Senyor». Un cop a la riba van poder veure'l, conversar i fins i tot esmorzar amb ell. Quin Déu més impressionant és el nostre! No deixa mai de meravellar-nos per la seva immensa senzillesa i proximitat. Però alguns diran: «Eso fue hace cerca de 2000 años. ¿Hay testigos más cercanos que nos puedan dar testimonio de Cristo resucitado?». Os cito solamente dos. Uno, André Frossard, ministro de la Tercera República Francesa y secretario general del Partido Comunista Francés. Escribió un libro en el que se cuenta cómo encontró a Cristo. El libro se titula «Dios existe, yo lo encontré». Lo podemos encontrar ese libro en las librerías. Existe todavía, se puede leer. «Dios existe, yo lo encontré». Preciosa narración en la que cuenta su vida y cómo fue su encuentro con el Señor que lo llevó al bautismo y a entrar en la Iglesia Católica. Un encuentro que cambió totalmente su vida. El otro testimonio, Paul Claudel, un diplomático y poeta también francés. En la Catedral de Notre Dame de París, mientras el coro cantaba el Magnificat en las vísperas de Navidad, tuvo un arrebato interior y oyó una voz dentro de su corazón que le decía: «Dios está aquí y te ama». Y esa certeza de la presencia de Dios le hizo reavivar la fe y volver a formar parte de la Iglesia que había abandonado. Ellos son, entre otros tantos, hermosos testigos de la alegría que da el encuentro con Cristo resucitado. Nos dicen, ellos que lo han encontrado: «No temáis, Cristo está vivo, nos acompaña, no nos abandona, es el Dios del amor y de la paz». Y por último, otra pregunta: ¿dónde está hoy el resucitado? ¿Qué signos tenemos nosotros aquí, en Barcelona, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo? ¿Qué signos tenemos para reconocerlo? Quizás también sean estas las preguntas que muchos de vosotros podéis haceros en vuestro interior. Sí, sí, podéis decir. Todo eso es muy bonito, pero en este tiempo de pandemia, en este mundo de hoy tan complejo y convulso, con tantos problemas y tanta soledad, tantas guerras y tanto sufrimiento, ¿dónde encontramos al resucitado? Miremos atentamente a nuestro alrededor y descubramos esos santos de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco. Son los verdaderos testigos que nos muestran que Cristo sigue vivo. Ellos se lo han jugado todo por Él, y no sin dificultades ni problemas, y viven con paz y alegría. Mirad, donde hay caridad y amor, allí está el Señor. ¿No veis esa presencia del Señor en tantas personas que aman gratuitamente, que gastan y se desgastan por los demás, que ponen su vida al servicio de los más pobres y desvalidos, aun a costa de perderla, y de manera especial en este tiempo de pandemia? No es un signo de la presencia del Señor. Dice el Evangelio: «Donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». ¿No veis al Señor resucitado en esos grupos de personas muy diversas en maneras de ser y de opinar, pero que son capaces de unirse por un proyecto común,
al servicio del pueblo y del bien común. ¿Sabremos descubrir la llamada que nos hace el Señor resucitado a cambiar de actitudes y a comprometernos a ir todos de la mano escogiendo lo que nos une? Porque eso será el signo de la presencia del Señor. La división no, la unión sí. ¿Seremos capaces de despojarnos de nuestros egoísmos, pensando más en los otros, en el bien de todos, especialmente de los más pobres y necesitados? Si hacemos eso, se verá, descubriremos, sentiremos la presencia del resucitado. Recemos con intensidad para que los que ocupamos cargos de responsabilidad ejerzamos el poder buscando siempre el bien común, dejando verdaderamente a un lado todo interés particular, toda alternativa que solo busque sacar rédito privado, promoviendo enfrentamientos, muros y divisiones. Y dice el Evangelio, y acabo: lo que hagáis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Se identifica con los pobres Cristo. Tan ciegos estamos para que, por ejemplo, no veamos en Madre Teresa de Calcuta, en su atención a los más abandonados y descartados de la sociedad, el rostro y la ternura de Dios. Y ante el miedo y la incertidumbre que produce el coronavirus, ¿no es signo del resucitado todo el derroche de amor y de entrega que está generando en tantos creyentes y tanta gente de buena voluntad? Esto es signo del resucitado, como el velo doblado que Juan y Pedro descubrieron en el sepulcro vacío, signo de que ha resucitado y que está con nosotros. La pregunta no es ¿dónde está Dios?, sino ¿qué ceguera nos impide ver al resucitado presente y actuando a nuestro alrededor y en nuestra propia vida? Pot ser, hauríem de fer una senzilla pregària avui: Senyor, que et vegi, que et reconegui, augmenta la meva fe. I seguidament dir amb l'apòstol Sant Tomàs, l'incrèdul, tot tocant les llagues de Jesús, del crucificat i ressuscitat, ell deia, i podem fer nostra aquesta pregària: Senyor meu i Déu meu, crec en tu. Germans, que l'alegria i la pau de Crist ressuscitat omplin les nostres vides i els vostres cors. A tots vosaltres, feliç Pasqua de Resurrecció. Amén.